20 momentos vergonzosos en los deportes que nadie olvidará. En el mundo del deporte hay momentos que nos hacen sonrojar o reír, pero que nunca podemos olvidar. Desde caídas espectaculares hasta celebraciones anticipadas. Estos 20 momentos vergonzosos en el deporte nos demuestran que incluso los atletas más talentosos pueden tropezar incluso cuando se encuentran en la cima del éxito. 20. El peor clavado. 19. Un cambio inesperado. En un evento tan completo como el heptatlón, a veces surgen situaciones que requieren un cambio de vestuario, ya sea por estrategia o simplemente por comodidad extrema. En una divertida anécdota olímpica, una atleta decidió ahorrar tiempo realizando esta tarea frente a todos, y con la invaluable ayuda de un camarógrafo muy oportuno. Durante la competición del heptatlón, el Estadio Olímpico de Londres en 2012, la atleta Eliska Klusinova, de la República Checa, optó por cambiarse de calzoncillos a mallas en la zona de descanso. Justo en ese preciso momento, la cámara de televisión estaba haciendo un recorrido por la zona para la transmisión en vivo. Aunque la mujer logró cubrirse con una toalla, su rápida transformación no pasó desapercibida para los espectadores. 18. Casi el desnudo. Estos momentos accidentales, que dejan al descubierto un poco más de lo esperado, parecen ser una característica común en los Juegos Olímpicos de verano, pero no tanto en sus contrapartes de invierno, donde estas situaciones son más escasas que un unicornio albino. Sin embargo, un incidente en particular llamó la atención por tratarse de un despiste de la propia competidora. En los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014, la atleta rusa Olga Graf logró asegurarse la primera medalla para su país anfitrión en el evento, un bronce en la prueba de 3.000 metros de patinaje de velocidad. Al cruzar la meta, Olga decidió bajar el cierre de su traje hasta el ombligo, sin darse cuenta de que debajo del traje no llevaba absolutamente nada. Por suerte reaccionó segundos después y volvió a subir el cierre, pero no antes de haber creado un momento inolvidable. Más por su casi desnudez involuntaria que por la conquista de la medalla. Vaya manera de hacer historia olímpica. 17. Luis Rubiales. Me imagino que cuando un equipo sale victorioso, te preparas para cualquier cosa, menos para ver al presidente de tu federación dándole un beso a una de las jugadoras del equipo. Pues sí, este extraño y poco convencional suceso se volvió realidad. Resulta que Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, sorprendió a todos al darle un beso en los labios a la delantera Jenny Hermoso después de la victoria de España y su consagración como campeones en la final de la Copa del Mundo Femenina 2023 contra Inglaterra. Rubiales, de 46 años, aseguró que el beso, en la ceremonia de premiación, fue mutuo y consensuado, pero Jenny Hermoso dijo que no fue así y presentó una denuncia legal. Vaya lío se armó, el caso terminó con la renuncia de Rubiales a su cargo y una sanción por parte de la FIFA debido a su gesto irrespetuoso y fuera de lo común hacia la jugadora. Nada como un poco de drama en el mundo del fútbol, ¿verdad? 16. La soberbia sale cara. Lindsay Jacobellis, la talentosa snowboarder estadounidense, es reconocida por sus logros en el mundo del snowboard, pero también por un momento memorable en los Juegos Olímpicos de Invierno 2006 en Italia. Siempre debemos mantener la humildad y el respeto hacia nuestros rivales. Es un recordatorio importante de los valores fundamentales que trascienden el mundo del deporte y se resuenan en la vida cotidiana. 15. Oye, por ahí no es. El fútbol americano es un deporte que, a pesar de tener momentos de angustia fuera del campo, mantiene un ambiente que combina estrategia y fuerza. Como en cualquier deporte, está sujeto a errores y el que estás a punto de presenciar es tan monumental como la propia historia de este deporte. En un partido entre los equipos de Minnesota y San Francisco en octubre de 1964, el defensivo Jim Marshall logró asegurar un balón suelto concedido por el equipo contrario. En lugar de correr hacia la zona de anotación para marcar 7 puntos para su equipo, desafortunadamente corrió en la dirección equivocada, otorgando así 2 puntos a sus oponentes y una nueva oportunidad ofensiva. Esta jugada, conocida mundialmente como The Wrong Way Run, se ha convertido en una parte fundamental de la historia de este deporte. Vaya vergüenza, ¿no lo creen? No me quiero ni imaginar las burlas que recibió ese día por parte de sus rivales. 14. La mordida de Suárez. El fútbol, como el deporte más popular del mundo, no podía quedar fuera de este recuento. En una de sus competiciones más destacadas, en la Copa del Mundo, se presentó un episodio vergonzoso protagonizado por un jugador talentoso que reaccionó de manera peculiar. Durante un partido de la fase de grupos del Mundial 2014 entre las selecciones de Uruguay e Italia, Luis Suárez y Giorgio Chiellini se vieron envueltos en un altercado que alcanzó tal intensidad que el uruguayo llegó a morder a su rival, sin que en ese momento se tomara ninguna acción disciplinaria.
Vale la pena mencionar que esta no fue la primera vez que Suárez protagonizaba un incidente de este tipo, lo que llevó a que se abriera una investigación que finalmente lo encontró culpable, resultando en una suspensión de 4 meses fuera de las canchas. 13. La locura de Mike Tyson. Si bien la mordida de Luis Suárez generó un gran revuelo a nivel mundial, este incidente no se compara con un caso similar que tuvo lugar varios años antes y que dejó secuelas significativas en el afectado, pero esta vez en el ámbito del boxeo. En 1997, durante la pelea de revancha por el título de peso completo de la WBA entre Mike Tyson y Evander Holyfield, en el tercer asalto, tras un encuentro cercano, Tyson dirigió su rostro hacia la oreja derecha de Holyfield y le provocó una herida visible al morderla. Después de un segundo intento de mordida y al finalizar el asalto, Tyson fue descalificado por este acto. Además, se le impuso una fuerte multa económica y se le revocó su licencia de boxeador del estado de Nevada. 12. Cuando el deber te llama. El ciclismo es un deporte que te pone a sudar la gota gorda, literalmente. Imagínate, estás en plena competencia, liderando el pelotón y de repente las necesidades fisiológicas pista. ¿Te imaginas que en el mundo del automovilismo los ánimos estén tan caldeados que los pilotos terminen liándose a golpes? Pues en Estados Unidos esto no solo es posible, sino que se convierte en todo un espectáculo para los afortunados testigos de estos momentos épicos. Y sí, te cuento, hubo una confrontación que no solo fue vergonzosa por la actitud antideportiva. En la recta final de las 200 millas de Lineman de la NASCAR Truck Series en 2016, los pilotos John West Tomlin y Spencer Gallagher protagonizaron un choque épico. Este no era su primer encontronazo en la carrera, y tras este último, ambos decidieron abandonar la competencia para resolver sus diferencias más físicamente. Sí, se fueron a los golpes. Bueno, lo digo como si fuese entre comillas, porque la forma en que se peleaban parecía más un baile descoordinado que un verdadero enfrentamiento. Fue un capítulo vergonzoso tanto por la actitud como por esa pelea que más bien parecía un sketch cómico. 10. Una caída inusual. En el Masters de Indian Wells de 2015, los tenistas estadounidenses Mary Fish y Ryan Harrison nos regalaron un momento digno de comedia. Durante el juego, Harrison golpeó la pelota y esta cayó peligrosamente cerca de la red. Fish, en un arrebato de velocidad, se lanzó para atraparla, pero su impulso lo llevó directo hacia la red, terminando con la mitad de su cuerpo al otro lado de la línea y sus pies ondeando en el aire como si estuviera practicando la levitación. Ante esta escena surrealista, Harrison, demostrando su fair play como buen deportista, corrió a ayudar a Fish a reincorporarse para que pudieran reanudar el partido. 9. Trágame tierra. En la mítica carrera de los 110 metros vallas de la Diamond League en Londres el verano pasado, Jasmine Stowers nos regaló un momento para la historia. La atleta estadounidense estaba protagonizando una remontada épica con toda la emoción que caracteriza a este deporte, cuando de repente, al acercarse al último obstáculo en el tercer puesto, todo se descontroló. Con un tropiezo épico, su rostro tuvo un encuentro nada amistoso con la pista y, para agregarle un toque de comedia a la situación, perdió su peluca en pleno vuelo. Sin duda, este episodio quedará grabado en la memoria de todos los aficionados al atletismo como uno de esos momentos en que la vida decide jugar una broma inesperada incluso en los escenarios más serios. 8. Fuera de control. ¿Puede una patada poner fin a toda una carrera? Parece que sí. Basta con preguntarle al cubano Ángel Matos, cuyo nombre ha estado notablemente ausente en los círculos olímpicos desde su participación en los Juegos de Pekín 2008. Este talentoso taekwondista se encontraba luchando por la medalla de bronce contra Kazajo Shimanov, cuando en el segundo asalto sufrió una lesión. Por lo general se otorga un minuto para recuperarse, pero Matos se pasó 2 segundos del límite, lo que resultó en su eliminación del combate. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue digno de un drama deportivo. En lugar de aceptar la derrota con gracia y deportividad, Matos descargó su frustración contra el árbitro, propinándole una patada en la cabeza que lo derribó. Como consecuencia de este lamentable incidente, el jugador recibió una sanción de por vida, dejando atrás una prometedora carrera manchada por un momento de descontrol. 7. Cuando la naturaleza te odia. Imagínate estar viviendo uno de los momentos más trascendentales de tu vida, solo para que aparezca una de las peores pesadillas. Esto es precisamente lo que le sucedió a la gimnasta Simone Biles. Tras proclamarse campeona del mundo a nivel individual en Nanning 2014, subió al podio para disfrutar de su merecido triunfo. Sin embargo, lo que no esperaba era que su momento de gloria se viera interrumpido por su peor enemiga, una abeja. La intrépida insecto se empeñó en arruinarle la celebración, obligándole a huir del escenario en medio de un enjambre de emoción. Definitivamente fue un giro inesperado en el guión de un momento que se suponía iba a ser inolvidable. 6. Una dura caída.
En los Juegos Olímpicos de Río se esperaba que los atletas dieran lo mejor de sí para alcanzar la gloria deportiva. Sin embargo, a veces las cosas no salen como se planean, y eso fue precisamente lo que le sucedió al atleta haitiano Jeffrey Jones durante las semifinales de los 110 metros vallas. Su participación, que rozó el ridículo, captó la atención del mundo entero, recordándonos que incluso en los escenarios más grandiosos, el deporte puede presentar desafíos impredecibles y momentos inesperados. Esto nos recuerda que más allá de la competencia, el factor humano y la imprevisibilidad son parte integral del espíritu olímpico. 5. Un gol bastante inusual. No hay sensación comparable a la de contribuir al triunfo de tu equipo en el partido más crucial de la temporada. Sin embargo, estar del lado perdedor en este encuentro tan importante definitivamente no es la situación ideal. Este dilema se hizo evidente en la Liga Checa de 2019, durante el tan esperado derbi entre el Sparta Praga y el Slavia Praga. A pesar de que el Slavia estaba liderando con un marcador de 3-0, el momento decisivo llegó en el minuto 55, cuando el defensor del Sparta, Mikhail Sasek, protagonizó un momento que quedará para la posteridad. En un giro sorprendente, Sasek accidentalmente anotó un gol a favor de Slavia, con su propio trasero. Este episodio, con su inesperada y cómica ridiculez, ciertamente quedará grabado en la historia del fútbol y en la mente del jugador. ¿Qué otro jugador conozcas que haya marcado un gol de esta manera? Déjanos saber en los comentarios. 4. La mesa voladora. En el emocionante contexto del Campeonato Mundial de los Pesos Pesados en el Reino Unido en 2016, los contendientes Derek Chisora y Dillon White protagonizaron un momento digno de las mejores películas de boxeo. Durante una rueda de prensa, White lanzó una advertencia amenazadora a Chisora, asegurándole que le perseguiría incluso después de la pelea. La tensión entre estos dos aspirantes al título alcanzó su punto álgido cuando Chisora, sintiéndose amenazado, no dudó en lanzarle la mesa a su oponente. Este dramático altercado no solo sacudió al mundo del boxeo, sino que también dejó claro que la rivalidad en el deporte puede llegar a niveles épicos. Imagina enfrentarte a tu oponente no solo en el ring, sino también con muebles voladores. 3. Sergio Ramos y la Copa del Rey. Durante la celebración del Real Madrid por las calles de la capital, el jugador número 4 vivió un momento digno de una película de comedia cuando accidentalmente dejó caer el trofeo desde lo más alto del autobús. Esta divertida situación fue transmitida en directo a toda España, convirtiéndose en un suceso que perseguirá a Ramos por mucho tiempo. La Copa del Rey, tan ansiada por el equipo, había tardado 18 largos años en regresar a las manos merengues, solo para acabar hecha añicos en cuestión de segundos. 2. Un patinador sobrado. Alex Alfonso Cujabante Luna, un joven patinador de tan solo 16 años, vivió un momento para el recuerdo en el Mundial de Patinaje. En un giro sorprendente, lo que parecía una victoria segura, se convirtió en una lección inolvidable sobre la importancia de mantener la concentración hasta el último segundo. Después de sentirse triunfador, Alex desaceleró y levantó los brazos a pocos metros de la meta, celebrando prematuramente su aparente victoria. Fue en este preciso instante cuando el coreano Sang Seol aprovechó la distracción y alcanzó la victoria por escasos centímetros, arrebatándole la medalla de oro en un final épico. Los medios colombianos no dudaron en calificar esta situación como una colombianada, resaltando el carácter memorable y único de este suceso. Sin duda, esta experiencia servirá como recordatorio de la importancia de la concentración y la humildad en el mundo del deporte, dejando una huella imborrable en la carrera de Alex y demostrando que en el deporte, al igual que en la vida, nada está decidido hasta que se cruza la línea de meta. 1. El peor esquiador del mundo. Adrián Solano, el peor esquiador del mundo, ha logrado algo extraordinario. Ha convertido el esquí de fondo en un deporte tropical. Originario de Venezuela, un país más conocido por sus playas que por sus pistas de esquí, Solano desafió todas las probabilidades al aventurarse en un mundo lleno de nieve, frío y, bueno, más nieve. Cuando participó en el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico en Finlandia, su falta de experiencia y preparación técnica se hizo notar, de manera memorable. Sus caídas y momentos cómicos lo convirtieron en una sensación viral. Aunque no se llevó a casa ninguna medalla, definitivamente se ganó el título honorífico de Maestro del Humor en la Nieve. La historia de Solano nos enseña que a veces el mayor logro es poder reírse de uno mismo. Su valentía y determinación a pesar de las circunstancias adversas son el ejemplo perfecto de que el viaje es tan importante como la llegada. Después de todo, ¿quién necesita una medalla cuando puedes tener anécdotas increíbles y una sonrisa en el rostro? Y hasta aquí ha llegado la recopilación de hoy. Si te gustó el video, te invito a darle like, pues eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. También puedes suscribirte al canal en tal caso de que no lo hayas hecho previamente.
Y para estar enterado cuando subo otro video te doy un dato. Puedes darle click a la campanita. Sin más nada que decir, esto es Golazos. Hasta la próxima.